Señor, abre mis labios. Al rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mi grito de auxilio, bendito y Dios mío. A ti te suplico, Señor. Por la mañana te expongo mi causa,
Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo es, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en tierra, fuera de la ley sobre el lado de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, su gloria aparecerá sobre ti. Aparecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, aparecerá el Señor.
Levanta tu mirada, Jerusalén, y contempla el poder de tu rey. Mira tu Salvador, viene a librarte de tus cadenas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David. Señor Jesucristo, luz de luz e Hijo de Dios vivo, nos arrancará de nuestras tinieblas para que podamos contemplar su gloria. Acudamos pues a Él y digámosle confiadamente: Ven, Señor Jesús. Oh luz indestructible que vienes a iluminar nuestras tinieblas, despierta nuestra fe aletargada. El Señor Jesús. Haz que andemos con seguridad durante el día, guiados por el resplandor de tu claridad. Ven, Señor Jesús. Enséñanos a tener la verdadera bondad y haz que ella sirva para iluminar a los hombres. Ven, Señor Jesús. Ven a crear la nueva tierra que anhelamos, en la que habite la justicia y la paz. Ven, Señor Jesús. Digamos a nuestro Padre con toda confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor Dios nuestro, anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo, que cuando llame a nuestras puertas, nos encuentre velando en oración y cantando sus alabanzas. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Madre del Redentor, alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos. Tengo el gran gusto de saludar y dar la bienvenida al señor obispo aquí presente, Monseñor Jorge Estrada Solórzano, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, vicario episcopal en la quinta vicaría, hacia el lado sur de la Ciudad de México, que hoy preside esta celebración, que nos encontramos en el dosavario de preparación a la fiesta de Nuestra Señora, Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Que el Señor cuide a Monseñor Estrada en su trabajo, en su salud, en sus intenciones, en la vicaría, con sus sacerdotes, con su proyecto pastoral, en vinculación con la arquidiócesis. Gracias, Monseñor Jorge, que está aquí presente. Que Dios le bendiga y le acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias. También damos la bienvenida a nuestros hermanos peregrinos que se encuentran aquí, la de Industrias Unidas López y productora de lonas y plásticos. Una asistencia numerosa, muy animada, como su peregrinación. Que Dios bendiga su trabajo, su familia y cada año su peregrinación. Muchas felicidades también. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel hiciste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán aros y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus. Las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, si el ser humano dispusiera su corazón para esperar al Señor que se acerca y todas las naciones prepararan su venida, ciertamente el mismo Dios convertiría las espadas en arados y las lanzas en podaderas. El profeta Isaías, en la primera lectura, nos presenta un noble anuncio para Judá y Jerusalén, y también para la Iglesia. Aunque la oscuridad circunde el mundo, siempre habrá una luz puesta sobre el monte, siempre habrá montes de esperanza y de encuentro con Dios. Cristo será el mejor, el más hermoso y luminoso de los montes. A lo largo de la historia, siempre ha habido y habrá hombres y pueblos multitudinarios que busquen y suban a esas montañas luminosas para saciarse de la palabra de justicia y de paz. La figura del Mesías que nos propone Isaías en esta lectura es la de árbitro de las naciones. Árbitro que esperamos como don y que constituye nuestro horizonte definitivo. Y aunque la guerra parece semejante a la historia de la humanidad, a pesar de que nuestro corazón suspire por la paz y la comprensión entre todos, no nos es lícito sucumbir ante ello, ya que este árbitro viene para señalarnos el camino correcto que nos conduce a la paz y la fraternidad. Fundir espadas y lanzas es el deseo apremiante que todos añoramos,
dar fin a la carrera armamentista, a las guerras y a la violencia, para forjar arados que promuevan la paz con el trabajo productivo, a fin de dar el pan cotidiano a tantos y tantos hombres que viven sumergidos en la pobreza y la desesperación. Resulta un itinerario para nuestra vida. Por eso, hoy más que nunca nuestra ciudad necesita con urgencia acoger y recibir al Señor que quiere poner su morada entre nosotros. El Evangelio, por su parte, nos ha presentado la fe esperanzadora de un centurión romano que pide auxilio a Jesús para que cure a su criado. Las lecturas bíblicas del tiempo de Adviento y en especial los evangelios han sido elegidas oportunamente para proporcionarnos un paisaje amplio sobre la espera en el Señor. Numerosos hombres y mujeres antes de Cristo esperaban un Mesías, y Jesús ha venido a purificar esta espera. Por ello, es importante observar la actitud del centurión, pues aunque era pagano y mal visto por toda Palestina, con todos los que pertenecían al escuadrón romano, se acerca presuroso a Jesús para decirle: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Los paganos y los que han descubierto la fe son a menudo más conscientes de las necesidades del otro que nosotros. Ese soldado romano tiene una gran delicadeza. Lejos de rechazar a su sirviente, le ama, se preocupa y hasta será capaz de esperar por él. Espera que Jesucristo atienda su petición. La actitud de este hombre pagano deja ver, por un lado, un acto de fe, de humildad, de acudir a Jesús para que haga algo por su criado, y por otro lado, nos muestra su grado de conciencia y sinceridad delante de aquel que todo lo puede. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra, mi criado. Una serenidad, cosa que anima a vigorizar la espera. Espera ansiosa en que Cristo se compadezca de sus hermanos y salga a su encuentro. Y aunque como el centurión romano no seamos dignos de que el Señor venga a nosotros, por los innumerables pecados que hemos cometido, así como por la injusticia dolorosa que mina los derechos de las grandes mayorías, seguros estamos por la certeza de la fe que la salvación que Jesús trae consigo es para todos los que acogen la fe. De esta manera, las lecturas que la liturgia de hoy nos presenta nos animan a fortalecer nuestra espera en Dios, que viene a nosotros para otorgarnos la paz que tanto necesita nuestro corazón y también nuestra ciudad. Espera que se robustece mirando a la mujer que nos conduce al Señor, Santa María de Guadalupe, pues solo ella nos puede enseñar a esperar. Saber esperar aguardando expectantes la llegada de nuestro Dios. Hermanos, los animo pues a contemplar a la Madre del Señor y a pedirle por cada una de nuestras necesidades, pero en especial a solicitarle paz y concordia para esta Ciudad de México que sufre por la sangre derramada de tantos hijos que han sido víctimas de la violencia, la persecución y la corrupción. Que ella con su maternal mirada proteja a sus hijos
y en especial a sus hijas de todos los peligros y de todo mal. María, portadora de la luz, ayúdanos a volcar el corazón a tu Hijo que viene a salvarnos. No permitas que la descomposición social, la carencia de valores, la contaminación, la miseria, los cambios tan drásticos por los que sufre nuestra ciudad afecten nuestra fe. Y tampoco permitas que nos ahoguemos en las aguas de la desesperanza. Más bien, ayúdanos a ser valientes testigos del Evangelio para que, como el centurión romano, siempre estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos y alberguemos en nuestras personas la certeza de la cercanía de Dios. Termino esta homilía con una frase de un poeta chileno del siglo XX, Pablo Neruda, acerca del valor de la espera. Él dice: solo con una ardiente espera conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Obviamente, la ardiente espera para nosotros, miembros de la Iglesia, es Cristo Jesús. Esperemos, pues, con alegría al Señor que viene a nuestro encuentro. Sea bendito el nombre del Señor. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. A cada petición diremos: ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo, nacido de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se preparen con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida. Oremos. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor. Oremos. El Señor Jesús. Para que quien ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los peregrinos de Industrias Unidas López y productora de lonas y plásticos, para que Dios les siga concediendo la gracia y el amor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto bendito de su vientre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque al llegar la plenitud de los tiempos, la Virgen María, Madre del Verbo, entonó llena de gozo el cántico de tu alabanza y quiso después testimoniarnos su amor materno en la colina del Tepeyac, invitándonos a acudir a su protección y amparo, invocándola como Santa María de Guadalupe. Ella, como buena madre, nos ha enseñado también a cantar la gloria de tu nombre. Por todo el bien que por su intercesión has hecho a este pueblo suyo, a ella nos unimos en su alabanza y proclamamos la grandeza de tu amor, unidos a los ángeles y a los santos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Norberto Rivera, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, con el señor obispo Jorge Estrada, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoacin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Padre Celestial, que nos has revelado el designio de salvación al querer que la Virgen María fuera madre de tu unigénito, concédenos por la encarnación de tu Hijo, a quienes hemos recibido en alimento, a quien hemos recibido en alimento, a guardar anhelantes su segunda venida. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce Santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.